Muy buenos días, amigos. Miren qué precioso día hace. El gato también, qué precioso es. Y la gata. Y bueno, en este vídeo les voy a mostrar qué comida le doy a mis gallinas. Obviamente dejando aparte el maíz y pienso en general lo que se le da. Os voy a mostrar los restos que les damos, las cosas que sobran de casa, que puedes darle a las gallinas para aprovechar, porque en vez de tirar los restos así, lo aprovechas para dárselo a las gallinas, que ahí ya se centrará bien, tanto en nutrientes en general. Y bueno, también les mostraré cómo va, ya que pasó ya una semana desde que la gallina cloaca está encima de los huevos, y pues quedarán unos 14 días para la eclosión de los huevos, si Dios quiere, si todo sale bien. Y ahí ya os mostraré los pollitos y cómo está todo. Como veis, ya estamos aquí en el gallinero. Las gallinas están esperando algo de comida. Os voy a mostrar la taza que tengo mezclado en ella. Miren, es esta. Es esta la taza. Bueno, mi gente, aquí tenemos una mezcla de arroz. Porque yo comí arroz antes y sobró un poco. Lo podría haber comido, pero lo aprovecho también para dárselo a ellas. Y hierbabuena, cáscara de huevo. También debajo tenéis que... No, no, mira, aquí se aprecia. Cáscara de plátano. Y cáscara también de tomate. Entre otras cosas, les voy a dar ahora mismo. Y os voy a mostrar cómo va el nido. Y eso es todo. Mírala ahí. Mira la otra. Dos que nacieron, que como os dije, nacieron justo hace un mes y medio más o menos. Y la otra está ahí cuidando de los huevos, que normalmente suele salir del nido unos 20 minutos para comer, alimentarse y ya. Y luego ya vuelve a cuidarlos en un periodo de 21 días normalmente. Miren qué preciosa es. Estos los que os dije que nacieron aquí. Creo que tienen ya un mes y medio, dos meses. Es que no me acuerdo cuándo nacieron. Tenemos solo 5 en total. Como os dije, hace tiempo teníamos muchos. Pero ya poco a poco, porque teníamos que ir de viaje, pues íbamos disminuyendo. Estos aún no están acostumbrados a mí, por eso no se me acercaron al principio. Mira, lo están comiendo todo. Y por último, amigos, tengo que mostrarles la gallina, que ahora estará en el nido ahí. Lo más seguro, mira, está dentro. Espera que... Para la gente que no vio, es este gallinero, por si lo querían ver. Es bastante grande. A ver si con el tiempo vayamos toda la finca y así los soltamos también para que coman del suelo y se muevan más. Así para que sean más ecológicos. Y esta es la entrada. Como veis... La hemos tapado con esto para que las otras no puedan acceder adentro y ella esté tranquila ahí. Estará mucho. Ya lleva como 8 días ahí la pobre. Las está cuidando bien. Bueno, esto es todo. No hay que molestarla. Porque cuando las molestas dicen que es cuando las deja. Estos son dos de gallinas de los otros. Vosotros no pueden ir abajo, así no pueden molestarla.
Y bueno, estas son dos de las otras dos gallinas. Esta para mí. Mira, os voy a enseñar. Miren lo que hay detrás de la puerta de arañas. Buah. Muchas, ¿eh? Estas las comerían las gallinas, lo que pasa que no las ven. Como está oscuro todo esto dentro, además no pueden llegar hasta arriba. Miren, miren aquí abajo cuántas. Y mis dos huevos. Y bueno, esto es todo, mi gente. Espero que les haya gustado el vídeo. Como veis, os dejé ellos aquí comiendo. Y bueno, esto es todo. Ya se está acostumbrando a mí ahora un poco, ¿no? Ya no me tiene tanto miedo como antes. Los gatos esperándome en la salida. Pobres. Bueno, chavales, esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides de darle me gusta, suscribirte al canal para más contenido y dejarme vuestra opinión en los comentarios, cualquier consejo, porque si alguien sabe más, porque obviamente siempre habrá alguien que sabe más que tú. Y bueno, espero vuestras opiniones y todo eso. Y muchas gracias por el apoyo. Un saludo a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. No olvidéis de activar la campanita para que no os perdáis el proceso el desarrollo de los pollitos, que os lo voy a mostrar a todos si Dios quiere. Bueno, esto es todo. Un saludo.